realmente también nosotros es importante saber, conocer sobre el interés que hay por parte del padre de familia respecto a los útiles escolares. Librería Saxon. La representante de Librería Saxon, igualmente también no se alcanza para atender a su público. ¿Qué tal está la demanda de las listas? Sí, muchos, bastante. ¿Bastante? ¿Cómo ve el mercado de demanda? A pesar de la economía que estamos, pues hay bastante demanda de producto. Sí. Los clientes siguen dando bastante todos los... ¿Queriendo la lista de útiles? Claro, para los chicos que comiencen. ¿Está a su alcance económicamente? Sí. ¿Sí? Sí, por la gracia de Dios, por ahí buscando. ¿Sí? Haciendo un esfuerzo. Ajá. ¿También está atendiendo la lista de útiles? Sí. Ajá. ¿Para qué escuela? Para la Escuela Ingeniero Clotario Íñiguez. ¿Económicamente está a su alcance? ¿O un sacrificio? Un sacrificio. Un sacrificio. Realmente, sí. Librería y la estudiante, igualmente también hay una capacidad de demanda por parte de los consumidores respecto a la lista prevista para el año escolar 2016-2017. ¿Estás solicitando la atención de la lista? Sí. ¿En tiempo difícil económicamente, cómo lo afronta? Un poco bajo, crítica la situación, pero ahí estamos solventándola. ¿Un esfuerzo? Un esfuerzo para nuestros hijos, pues. El principal ejecutivo de Librería y estudiante, ¿cómo está la demanda de libros? Bueno, hasta el momento estamos con los libros ahí. No hay, digamos, que se diga... Hay una demanda porque hay un punto de venta de los libros que piden los profesores. Ajá. Aquí en la librería casi tenemos que comprar a un punto de venta para nosotros poder vender. Servitex es una empresa dedicada a la venta de libros y otros productos. Vamos a ingresar al interior para conocer, dialogar exactamente con la madre y familia, igualmente conocer si efectivamente los libros están disponibles o hay alguna necesidad. ¿Ya le están atendiendo la lista? Normalmente sí. ¿Cuánto le significa económicamente? ¿Cuánto significa económicamente? Hermano, está todo caro ahorita. ¿Todo está caro? Todo está caro. ¿En tiempo de crisis? Es bastante, ¿verdad? Es bastante. Esta funda representa $30. ¿Eso solamente para un... solo para un solo profesor? Un solo profesor. ¿Un solo profesor? Claro.